Todo lo que se pinta del natural tiene una fuerza que no se encuentra en el taller, escribió Claude Monet. Bienvenidos a Museo Sumaya. Nos encontramos en la sala dedicada al impresionismo y estos tránsitos a las vanguardias, donde la colección de Fundación Carlos Slim nos entrega grandes ejemplos. Ejemplos de la construcción con luz desde el, la Escuela de Barbizón, aquella, aquel primer movimiento que fue capaz de salir del taller y pintar al aire libre y con esas lecciones hacia las postrimerías del siglo XIX, los. Eh, esta generación que hoy se conoce como los impresionistas pudieron en realidad reversificar la pintura y hoy crear uno de los capítulos más admirados de la historia del arte. Claude Monet eh, salió a las, eh, al, al campo de Francia para entregarnos esta luz que pareciera que incluso eh, capturado en las lumes lastima si nosotros viéramos ese celaje. La, la vemos capturada y vemos en este montículo la, la propia... Eh, mirada de la pincelada yuxtapuesta, es decir, una pincelada corta que apenas se toca o incluso se contrae y que llega a crear estos trazos prácticamente como una, una caligrafía, una caligrafía propia del arte moderno. También es interesante el reflejo de la luz frente al, eh, al, 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 al propio reflectante que será el agua. Vean cómo rosa con una pincelada gruesa, empastada, para dar este reflejo del agua. Y si nosotros eh, seguimos caminando eh, un tanto nuestra mirada, encontramos cómo estos verdes se complementan para encontrar un arriba y un abajo. Lo que es arriba... Es abajo. Y veamos ahora los bejucos, como en trazos certeros, uno a uno, también prácticamente podríamos advertir cuántas, tra cuántos trazos tuvo que dar Claude Monet hacia 1883 en este paisaje de port Villers. Vemos las tonalidades que no son necesariamente propias de un bejuco, porque vemos negro, eh, azul, café, blanco, violáceo. Todo unido y hasta incluso un ocre un poco más rojizo para dar esa sensación cuando nos alejamos de unidad. Observemos el entorno y vamos haciendo un, como le decimos en, en, en términos, digamos, de, de artes visuales, un zoom in y un zoom out. ¿no? Es la, la idea de acercarnos y alejarnos para poder entender que los contrastes de los parajes que tuvo este líder del impresionismo, hacia 1883 eh, buscó eh, Monet establecerse en la localidad de Giverny, porque le parecía que la luz del campo era mucho más puntual eh, y, y enriquecedora para su plástica que la de la ciudad de París. El, en el transcurso de 1889 organizó un concurso para que el Louvre adquiriera la Olimpia de Manet y se presentó digamos en una retrospectiva con la propia obra de Monet en la Galería Georges Petit de París al lado de también Rodin eh, uno de los grandes maestros de la escultura que Museo Sumaya cuenta la colección más importante de este artista fuera de Francia. A unos kilómetros al sur de Giverny Monet pintó este paisaje en donde el cerro de port se erige sobre unas pequeñas islas, pequeños islotes. Es una obra que en realidad forma parte de una serie. Son siete en total, como refiere una carta de su galerista y mecenas. Eh, Durán Ruel, eh, la, eh, esta carta es de 1883. Destacan las aguas del Sena y esta vibración de la hierba. El pintor ofrecerá una vista que no se reduce al motivo. Dirá el propio Monet: Adquiero tal lentitud al trabajar que me desespera, pero cuando más lo hago, más veo que me hace falta trabajar mucho para encontrar lo que quiero, lo instantáneo, sobre todo la envoltura, la misma luz se derrama por todas partes. Y esta envoltura es precisamente lo que el ojo nos permite eh, establecer con transparencias pictóricas que sin lugar a dudas hicieron eh, de Emil Solá, este crítico de las eh, de, del, del movimiento impresionista, una de, eh, pues digamos, de las sentencias que permitirá entender la crítica. Positiva. Emil Solá dirá que Monet nos entrega reflejos que no son mentirosos, efectos de verdad donde la luz constituye el elemento formador de las masas de color y con estas lecciones del impresionismo generar discursos que, se, que transitarán desde las anquilosadas formas de la academia hacia discursos más libres del arte por el arte ahí donde la burguesía comienza a coleccionar y esta formación de identidades culturales harán del siguiente polo cultural, es decir, no París, sino Nueva York, las grandes colecciones que hoy forman estos espacios nodales del conocimiento, pero también del arte. Así que desde Museo Sumaya, establecer esta mirada impresionista, impresionista es entender la impronta de luz para formar nuevas versificaciones de la naturaleza. Y nuestra mirada añadida a ella para reconfortarnos en, las, en la complacencia del arte de los maestros del impresionismo. Museo Sumaya es arte para todos y Monet forma parte de estos autores nodales de la historia del arte presentes desde México.